Muy buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Continúan los hechos violentos en Nuevo León, un hombre es asesinado. Aplicará Nuevo León el refuerzo de vacuna contra COVID-19 a mayores de 60 años a partir del próximo lunes. Diputados del estado buscarán regresar áreas de fumar a negocios. Familia del actor Octavio Caña informaron que la Fiscalía del Estado de México accedió a considerar que su informe oficial podría ser erróneo. Pide la ONU a Estados Unidos terminar de manera definitiva con Quédate en México. Vamos a un avance del pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Jazmín. Muy buenos días. Excelente jueves para todos. Es momento de conocer un avance del pronóstico de tiempo. Para esta jornada, un cielo despejado es lo que va a estar predominando. Temperatura calurosa para esta tarde, la máxima alcanzando 32 grados centígrados en el transcurso de la noche. Habrá un ligero descenso en la temperatura, el termómetro oscilando de los 20 a los 22 grados centígrados. No hay probabilidad de precipitaciones y la humedad relativa en un 42%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo que es Ciber TV Noticias Monterrey. Mi nombre es Jazmín Martínez y le tengo toda la información. Vamos a iniciar con mi compañero Marcial Pasarón. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, esta es la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad en las últimas horas. Bueno, ya para la Fiscalía de Nuevo León, el asesinato de este joven de 35 años de edad sobre la avenida Gonzalitos y que fue identificado como Israel Tijerina Estrada. Bueno, una de las líneas de investigación es un ajuste de cuentas, ya que este joven, según la Fiscalía Estatal, enfrentó acusaciones por venta de droga en el mes de agosto. En este mes, un juez de control lo vinculó a proceso por narcomenudeo. Sin embargo, los abogados de este joven solicitaron la suspensión condicional del juicio, a lo que la Fiscalía se le hizo extraño porque el juez de control le concedió esta suspensión condicional. Así es que este joven andaba libre a pesar de que había sido acusado y vinculado a proceso por el juez de control. También, de acuerdo a la investigación que ya existe en la carpeta que está integrando la Fiscalía, este joven también en el año 2017 fue también acusado por narcomenudeo en la agencia del Ministerio Público. Así es que esta es la línea de investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, un ajuste de cuentas en el homicidio de este joven ahí sobre la avenida Gonzalitos. Por otra parte, también el día de ayer, ya tarde noche, en menos de 30 minutos hubo dos ataques en los cuales un hombre fue asesinado, una mujer lesionada y otra persona también ejecutada aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Quiero señalarte que el primero de los casos ocurrió en la colonia Mirasol, esto al norte de la ciudad de Monterrey, sobre la calle de Julio Arroca, en el cual llegan sujetos y disparan contra una persona, el cual fue asesinado ahí en este lugar. 30 minutos después se reporta el segundo ataque que ocurrió en la colonia Sierra Ventana. En esta agresión, en un domicilio particular, llegan sujetos quienes accionan sus armas de fuego, asesinan a un hombre y dejan gravemente lesionada a una mujer. Hubo una fuerte movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil y Guardia Nacional. Sin embargo, no se logró dar con el paradero de estos delincuentes. Bueno, esta es la información de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en la ciudad de Monterrey. Muchas gracias, Marcial. Vamos a continuar con la información local y es que cuerpos de emergencia sofocaron el incendio de una unidad de la ruta 221 en calles del municipio de Apodaca. Los hechos ocurrieron cuando el camión circulaba por la avenida Carlos Salinas de Gortari en su cruce con la avenida Concordia. Hasta ese lugar acudieron bomberos de Nuevo León quienes combatieron el siniestro. Luego de que presuntamente realizaran disparos en el techo de una casa, cuatro jóvenes fueron detenidos. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles privadas General Terán y Linares de la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Escobedo. Cuando policías realizaban un recorrido de vigilancia y un vecino del sector los alertó sobre las detonaciones de arma de fuego, se percataron de esto y tras el reporte y al arribo de los uniformados al lugar, los señalados intentaron huir por la parte trasera del domicilio. Sin embargo, ya se encontraba otra patrulla esperándolos para ser capturados.
La Brigada de Correcaminos anunció el inicio de la jornada para la aplicación de refuerzos contra el COVID-19 para los adultos mayores de 60 años en 18 municipios del estado. La vacuna aplicada será AstraZeneca y se iniciará con el refuerzo a los adultos mayores de 60 años que se hayan vacunado antes de julio del 2021. Además, se informó que no será necesario el registro previo de la página de mivacuna.salud.gob.mx. En Apodaca, el proceso será de 4 días y en 3 puntos de vacunación. Para que escuche, HIV Concordia, Parque Acuático, Margaritas y Unidad Deportiva Centenario. En Juárez, del 13 al 16 de diciembre en el Polivalente Villas de San José. Del día 13 al 15 se llevará a cabo la vacunación en los municipios de García y Santa Catarina, en el Teatro de la Ciudad y en Plaza Sendero Santa Catarina, respectivamente. En el municipio de Guadalupe, la aplicación del biólogo será del 13 al 16 en el drive-thru del estadio BBVA y del 13 al 15 en el Jardín Cerveza de la Expo Guadalupe. San Nicolás tendrá 3 puntos de vacunación durante 4 días, el drive-thru en el Estadio Universitario, la Clínica Nova y Paseo La Fe. Por otro lado, en Escobedo, del 13 al 16 de diciembre en la Plaza Sendero Escobedo, solo 2 puntos habrá del 13 al 16 de diciembre en Monterrey y uno de ellos en la Macroplaza y el otro en el Polivalente de la Facultad de Medicina de la UANL. En San Pedro solo aparece 1 punto para la aplicación de la tercera dosis, que es en el Centro de Vacunación Boulevard Díaz Ordaz. Cambiamos de información porque la propuesta de alza en el predial de 4 municipios del estado fueron rechazadas por las comisiones de Hacienda del Congreso de Nuevo León. San Pedro, Escobedo, Lampazos de Naranjo y Salinas Victoria no podrán hacer el aumento que pretendían en los primeros 2, se perfilaba un 25 y 30% respectivamente. De acuerdo con Milenio, en Salinas Victoria, gobierno encabezado por Raúl Cantú, la Comisión Primera de Hacienda determinó que no debe aprobarse la propuesta de los valores unitarios de suelo y construcción, ya que tampoco se apegó a la normativa de lo que obliga la legislación. Y respecto al municipio de Lampazos, los diputados rechazaron el incremento del 100% en medio de la pandemia. En tanto, los municipios de Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, San Nicolás, Pesquería, Santiago, Apodaca y El Carmen sí tendrán un aumento catastral. Los gobernadores de la zona noroeste del país acordaron mesas de trabajo con las diferentes agencias de inteligencia de los Estados Unidos para combatir la inseguridad que se vive en la zona fronteriza. Lo anterior fue revelado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, así como por Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Posterior a la reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno de esta entidad, junto con los mandatarios estatales de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Samuel García detalló que estas mesas de trabajo consistirán en los 4 ejes de seguridad: tráfico de drogas, de armas, de personas y de personas desaparecidas. Respecto a trabajo y economía, se acordó seguir trabajando en la implementación de la reforma laboral que está dentro del capítulo del Tratado Libre para el año que entra en materia económica. Acordaron no competir entre sí mismos y ver como competencia al continente asiático. Diputados locales alistan reforma a la ley para protección contra la exposición al humo de tabaco, que tiene como fin rechazar el veto emitido en 2016 por el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón y regresar las áreas de fumadores a los restaurantes y establecimientos de la entidad. De acuerdo con Telediario, el predictamen establece notificaciones a los artículos 14, 15 y 16 de la ley antitabaco, con lo que estarían permitidos los espacios interiores aislados para fumar. Bajo el argumento de que las observaciones realizadas por el entonces mandatario van en contra de los principios de la economía procesal, los diputados locales pues buscan quitar el veto que prohíbe los espacios para fumadores. El dictamen será analizado este jueves en la Comisión de Legislación del Congreso local.
Vamos a información nacional porque a más de un mes de la muerte del actor Octavio Caña, conocido como Benito Rivers, en el programa Vecinos, su familia dio detalles sobre el avance en la investigación. La Fiscalía del Estado de México accedió a considerar que la determinación oficial que dieron podría estar equivocada y suponer que Octavio no se disparó a sí mismo, sino que fue asesinado. La nueva estrategia está basada en peritajes independientes y otros elementos que se irán revelando conforme a la investigación lo permitan, pues los más importantes son los siguientes. Prueba de rodisonato negativa en las manos. Quiere decir, según explicaron, que no se encontraron restos de pólvora en la mano ni de Octavio ni de sus acompañantes. 4 impactos de bala en la camioneta. Esta prueba estaría poniendo en contradicción la declaración de elemento de seguridad involucrado en el accidente, pues él declaró que solamente disparó una vez al aire. Con estas pruebas, la familia espera resolver la incógnita en torno a la muerte de Ocaña. Y vea estas imágenes porque un hombre fue exhibido en redes sociales mientras simulaba ser atropellado a las afueras de un fraccionamiento ubicado en Camino Real a Cholula, esto en Puebla. En el clip se observa al hombre mientras espera a su presa, el conductor de un auto que va de salida del fraccionamiento y va en reversa. La imagen capta cómo el sujeto observa al chofer, da unos pasos y se detiene. Posteriormente avanza una vez que el automóvil circula en reversa y finalmente se avienta. Una vez que pasa el accidente, el atropellado se hace pasar por el herido mientras el conductor del auto se detiene para auxiliarlo. Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto o si hay una denuncia sobre el caso, pero el acto ha generado indignación en redes sociales. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta nivel 3 en viajes a México por los altos niveles de COVID-19 que se presentan en el país. Este es el segundo más grave, por lo que los ciudadanos estadounidenses deben reconsiderar su intención de viajar al vecino país. El reporte emitido por las autoridades estadounidenses indica que quienes planean viajar a México deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Asegurarse de estar completamente vacunado antes de viajar. Las personas no vacunadas deben evitar los viajes no esenciales a México. Debido a la situación actual en México, todos los viajeros pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes de COVID-19. Los viajeros deben seguir las recomendaciones o requisitos en México, incluido el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia. Por otro lado, también se aprovechó para recomendar no viajar a México por la ola de violencia que se genera y se vive en Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Las Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional para la Migración, hizo un llamado a Estados Unidos para que termine de manera definitiva con el programa migratorio Quédate en México. Esto luego de que recientemente 2 personas fueron expulsadas desde El Paso hacia Ciudad Juárez, tras la reactivación de la política creada en 2019 por el expresidente Donald Trump, bajo el nombre de Protocolos de Protección al Migrante. Tras ser recibidas por autoridades migratorias de México y obtener la debida documentación migratoria, se le realizaron pruebas de COVID-19 y fueron trasladados por personal a uno de los albergues de la ciudad. La asistencia humanitaria ofrecida a estas personas forma parte de los esfuerzos de la Organización Internacional para las Migraciones por atender a todas las personas migrantes en México independientemente de su estatus migratorio. Vamos a cambiar totalmente de información porque ya está lista Yuli Castillo con el pronóstico del tiempo. Ambiente caluroso para esta jornada de jueves, como lo estamos viendo, la temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados, un cielo despejado, la sensación térmica hasta de 34 grados centígrados, en el transcurso de la noche el termómetro oscilando de los 20 a los 22 grados centígrados, como ya le comentaba, no hay probabilidad de precipitación y la humedad en el ambiente de 42%. Para el día de mañana viernes, prepárese, se vienen cambios importantes para este fin de semana. Mañana viernes, temperatura calurosa, 33 grados centígrados, mínima de 23, pero el día sábado estaremos amaneciendo con temperatura entre los 10 a los 11 grados centígrados. Ya por la tarde el termómetro ascenderá alcanzando los 23 grados. En el transcurso de la noche nuevamente desciende la temperatura entre los 13 a los 14 grados centígrados. El día domingo se despeja completamente el cielo, pero también ambiente fresco por la mañana y por la noche entre los 13 a los 14 grados centígrados, que de hecho para el día domingo la temperatura en la madrugada o ya las 6, 7
7 de la mañana sí estarían marcando hasta los 8 o 9 grados centígrados. La máxima de 21 grados y para la próxima semana también le adelanto. El día lunes, máxima de 26, mínima de 18 grados centígrados. El día martes, un cielo medio nublado predominando. No hay probabilidad de lluvia hasta el momento. La máxima alcanzando 27 grados centígrados y la mínima que oscila de los 20 a los 21 grados Celsius. Lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional es que hay el ingreso de un nuevo sistema frontal. Sería el número 13 de la temporada que este mismo va a estar ingresando por todo el noroeste de la República Mexicana. Con ello, un canal de baja presión que va a estar generando el descenso en las temperaturas y también el pronóstico de precipitación. Es por eso mismo que para Tijuana estamos viendo cómo se vienen las temperaturas, el ambiente fresco, la máxima alcanzando solamente 15 grados, la mínima entre los 10 a los 13 grados centígrados con un cielo cerrado y con pronóstico de precipitación, tormentas dispersas en el transcurso de esta jornada y también se pronostica para los próximos días, así que extremar precauciones. Para Chihuahua un cielo despejado, 14 con 26 grados, en Mazatlán un cielo medio nublado, la temperatura va a continuar superando los 30 grados centígrados, la mínima de 17, ya para Guadalajara se despeja completamente el cielo, la temperatura por la tarde alcanzando 28 grados con sensación térmica hasta de 30 grados centígrados y nuevamente va a continuar el ambiente fresco en el transcurso de esta noche de jueves, entre los 12 a los 13 grados centígrados. Para Acapulco, calorcito para esta tarde, 31 a 32 como temperatura máxima, la mínima de 24. A diferencia de Celaya, estamos viendo cómo tendremos ambiente bastante fresco en el transcurso de la noche, entre los 10 a los 12 grados centígrados, y se estima que la temperatura máxima esté alcanzando 27 grados centígrados. También le comento que para Torreón, la temperatura máxima estaría llegando casi a los 30 grados, con un cielo parcialmente nublado. Esta misma nubosidad va a continuar para Reynosa, 32 con 23 grados para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana. Ya empieza a recuperarse un poquito más las temperaturas, se despeja el cielo, la máxima alcanzando los 29 a los 34 grados centígrados y las mínimas que oscilan de los 22 a los 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves. Muchas gracias, Julie. No se pierda esta entrevista porque hoy nos visita el padre Juanjo para platicar sobre la tradición del Día de la Virgen de Guadalupe. Nayeli Peña nos tiene esta información. Muchas gracias, así es, estamos de este lado porque vamos a hablar con el padre Juanjo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Hay mucha gente que lo sigue y aquí en Ciber TV Noticias Monterrey lo queremos apapachar, abrazar. Muchas gracias. Y queremos hablar precisamente de la tradición del Día de la Virgen de Guadalupe. Primeramente, ¿por qué se elige este día? ¿Por qué específicamente, históricamente, es este día cuando se celebra la Virgen de Guadalupe? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder compartir pues a unos cuantos días de celebrar a la guadalupana. ¿Sabes qué? Desde el año 1531, cuando se apareció la Virgen por primera vez a Juan Diego, fue un 9 de diciembre. El 9 de diciembre fue la primera aparición, pero fue el día 12 de diciembre cuando ya quedó la imagen estampada en la tilma de Juan Diego, en lo que llevaba Juan Diego, en el ayate. Algunos le dicen ayate, otros le dicen tilma, pero bueno, era lo que usaban los indígenas en aquel entonces. Entonces, en el transcurso de las apariciones, la Virgen le fue dando varios mensajes ahora a San Juan Diego, porque Juan Pablo II lo canonizó. Entonces, San Juan Diego llevaba el mensaje a Fray Juan de Zumárraga, no lo dejaban llegar. Fray Juan de Zumárraga era el obispo de aquel entonces, de lo ahora CDMX, ¿verdad? Entonces, no lo dejaban llegar y él pues se desesperaba. Decía, pues, señora y niña mía, como le decía la Virgen, yo quiero llevar tu mensaje, pero no me dejan entrar. Y cuando pide la señal, el 12 de diciembre en la mañana, alrededor de las 5 de la mañana, Juan Diego va caminando, se encuentra nuevamente con la Virgen y es cuando le deja las rosas, toca a la Virgen las rosas de Castilla, que obviamente sabemos que en este mes de diciembre es muy difícil por el frío que se den las rosas, y más allá en el Cerro del Tepeyac. Conocemos el clima de la Ciudad de México, que es muy frío por la altura. Entonces es muy difícil que se den rosas, sin embargo, se dio ese milagro. Ya cuando llega con las rosas, pues obviamente ya todos se sorprenden, y solamente ante el obispo es ante quien desenvuelve la tilma, el ayate, y ahí aparece milagrosamente la imagen. Y queremos saber de qué manera los regios, pues obviamente celebran esta tradición. Bueno, es una tradición ya muy antigua, sabes que desde la época del 1940, 1950, era una época todavía donde había algo de persecución,
aquí en Monterrey se empiezan a realizar las peregrinaciones. Fue Monseñor José Ochoa, que en paz descanse, que era párroco de la Basílica de Guadalupe, que empezó las peregrinaciones en la ciudad. Entonces, él las empezó a hacer poco a poquito, iban, obvio, te digo, había persecución, no era muy fácil porque la gente tenía miedo de que la multaran o que le hicieran algo, pero no, a partir de ahí los regiomontanos empezaron a demostrar su fe. Ahora obviamente la ciudad ha crecido mucho, se hacen peregrinaciones de muchas formas. Nosotros lo que recomendamos a la gente es que tengan desde su casa una especial veneración, que hagan desde su casa un pequeño altar, la Virgen dice, la casita sagrada. Entonces, los regios celebramos como siempre, con mucha fiesta. Lástima que ahora la pandemia, el año pasado y este año, pues no deja hacer las grandes fiestas que se hacían en torno al 12 de diciembre. Ahora hemos tenido un poquito más de posibilidades, esperemos en Dios que así sigamos, pero el domingo, que es el mero día, este año cae en domingo, pues bueno, dirán algunos, mato dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Porque voy a misa el domingo y ya celebro de una vez a la Virgen de Guadalupe. La gente va a misa. En la Basílica se celebran misa cada hora. El 11 de diciembre en la noche, el sábado en la noche, el señor arzobispo a las 11 de la noche va a celebrar la misa tradicional de las mañanitas. Entonces, a las 11 de la noche, todo el mundo está invitado a verlo desde su casa, a través de las redes sociales. Ah, perfecto. ¿Y quién va a cantar las mañanitas? ¿Quién va a estar ahí en la...? Pues sabes que hay varios artistas. Okay. ¿Sí? Hay varios artistas que se han apuntado. Ahorita desconozco quiénes son el elenco que va a estar, porque los artistas van grabándolo durante el mes, no se hace en vivo por cuestión de la pandemia. Claro. Entonces van, casi siempre está Tatiana, está el Grupo Pesado, están algunos otros, Celso Piña, que en paz descanse, era uno de los que siempre estaba. Entonces, los artistas que visitan aquí Monterrey, o que son de aquí de Monterrey, hacen ese acto de veneración a la Virgen, lo graban y ya se sube a la red social de la Arquidiócesis de Monterrey o en un canal también de aquí del aire de Monterrey. Y se hace de 10 a 11 las mañanitas y de 11 a 12 la Santa Misa. Bueno, perfecto, pues ahí vamos a estar pendientes de todas las redes sociales de la Arquidiócesis de Monterrey. Y bueno, también queremos abordar el tema acerca de las peregrinaciones. Ya nos comentaba, actualmente por el tema del COVID, ¿cómo las están llevando? ¿Se están realizando? Sí, sí se están realizando las peregrinaciones. Lo que se ha pedido a todos los peregrinos es que se apunten en la Basílica para poderlos recibir, decir cuánta gente puede entrar, porque no pueden entrar los 2,000 que caben en la Basílica. Son espacios limitados, entran máximo 500 personas. ¿Pueden ir directamente a la Basílica? Ya. Sí, o hablar por teléfono, ahí apuntarse, y también pedir los permisos a Protección Civil. ¿Por qué? Porque como van por las calles, algunos, es muy sencillo, llegan a la iglesia de San Felipe de Jesús, que está a unas cuantas cuadras de la Basílica, y por toda la calle Castelar, bueno, ahora Juan Pablo II, por ahí se van, y ya llegan en 20 minutos. Obviamente con las medidas sanitarias, ¿no? El cubrebocas, el gel antibacterial para cuidarse obviamente del COVID-19. Exacto. Padre, también comentar las misas y celebraciones de ese día, ya lo mencionaba. ¿Desde qué hora aproximadamente van a empezar? Desde las 7 de la mañana. Ahí en la Basílica de Guadalupe se celebra misa cada hora. Okay. Desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. 9, 10 de la Incluso noche. A veces se celebra más temprano porque llegan peregrinos. En todas las iglesias de Monterrey se va a celebrar misa en los horarios tradicionales. Yo estoy en el templo de San Luis Gonzaga y aprovecho para hacer el gol, ¿verdad? Qué padre. Ahí vamos a tener misa de 11, 12 y media y 6 de la tarde. Perfecto. Pero cada parroquia tiene sus horarios. Entonces, si no pueden ir a la Basílica, no se preocupen. O sea, también por lo que tenemos ahorita que hay que cuidarnos, cuidar a los más pequeños, a los adultos vulnerables, a los ancianos, porque en ocasiones es mucha la devoción que tiene la gente. Quieren estar ahí, pero el tumulto hay que tener cuidado. Precisamente, ¿el aforo en las misas va a haber un aforo específico? Sí, en la Basílica de Guadalupe solamente 500 personas. Ok, ¿y en las demás parroquias, por ejemplo, en la que usted va a estar? En mi templo, como es un poquito más pequeño, solamente caben 100 personas. Sí, entonces cada templo tiene sus regulaciones. Tenemos el permiso del 70% de la capacidad del templo para poder recibir a los fieles. Bueno, entonces hay que planearlo muy bien. Si simplemente no le tocó estar en una misa, esperarse la siguiente hora para ver Exacto. si puede entrar y planearlo muy bien. Si van a tomar las peregrinaciones, ya lo comentaba el padre Juanjo, ir a la Basílica de Guadalupe, pedir también el permiso para Protección Civil de Monterrey y estar pendientes de toda la información sí, de claro. ese día. Y sobre todo tener la oportunidad de disfrutarlo en familia. Claro. Porque en
muchas ocasiones a veces la gente va en la peregrinación y no sabe ni siquiera a lo que va. O sea, están ahí platicando y van así como que, ay, voy a la basílica a tomar la foto a la Virgen y me como después un chocolatito y unos churros, que es muy bonito todo lo que venden ahí alrededor. Pero no se trata de eso. Se trata de tener un acto de veneración, un acto que nos lleve verdaderamente a ser una comunidad, a ser como hermanos. O sea, yo voy a ver al otro y lo voy a respetar. Voy a ir a la casa de mamá, porque así le decimos a la Virgen, como nuestra mamá, pero tengo que respetar a todos los demás. Entonces, también tenemos que respetar a los que van en los autos, las peregrinaciones, no ser imprudentes, en fin, todos esos detalles debemos de tomarlos en cuenta, porque yo creo que es momento de dar testimonio y un testimonio de coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque claro, a veces nos agarramos y decimos, oh, yo soy muy católico y quiero ir con la Virgen y todo, y los demás que no son católicos. No. Ser realmente respetuosos de nuestras creencias y de las creencias de los demás, porque habrá gente que no le guste estas fechas y lo respetamos de todo corazón. Y demostrarlo no solamente en esa fecha, sino todos los días, obviamente, ¿no? Eso es lo ideal, sobre todo ahora que nos piden las autoridades y que nos piden por cuestiones de salud respetar muchas cosas, pues hay que hacerlo. A veces queremos ponerle a Dios algo que no le toca. A nosotros nos toca el cuidado, a nosotros nos toca la responsabilidad. No después le echemos la culpa a Dios, es que Dios no quiso. No. Es, tenemos la libertad, Dios siempre nos cuida, la Virgen siempre nos cuida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros también para cuidar? Padre Juanjo, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos con más aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias al Padre Juanjo por esta entrevista. Vamos a cambiar de información a información internacional, porque el Ministerio de Salud de Cuba informó que detectó el primer caso de contagio con la variante Omicron de COVID-19 en una paciente proveniente de África que fue internado por presentar síntomas leves y que ya se encuentra de alta con resultado negativo. El pasado 27 de noviembre llegó a la isla un colaborador de salud procedente de Mozambique que presentó febrícula y dolor de garganta un día después al dar positivo en el test de antígeno. Fue llevado al hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río, donde se reconfirmó el resultado con una PCR. La muestra fue analizada por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Couri, que determinó que se trataba de la variante Omicron. Después de 5 días, el paciente resultó negativo al hacerse nuevamente la PCR y fue dado de alta. China dio por primera vez luz verde a un tratamiento contra el COVID-19 de una empresa 2 años después de la aparición de la enfermedad de coronavirus. La Agencia Nacional del Medicamento indica que acordó una aprobación de urgencia para un tratamiento chino contra el COVID-19 a base de anticuerpos monoclonales que se adhieren a la proteína de espiga del coronavirus y reduce su capacidad de penetrar en células humanas. A diferencia de la vacuna, que es preventiva, el tratamiento probado en China sirve para evitar complicaciones graves a personas ya contagiadas y fue aprobada para usarse en adultos y menores de entre 12 y 17 años de edad. Los ensayos muestran que el tratamiento permite reducir en un 80% las hospitalizaciones y el riesgo de deceso en pacientes frágiles, según la Universidad Tsinghua. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de sanciones estadounidenses sin precedentes si Rusia ataca a Ucrania. Un día después de dialogar por 2 horas, Biden dijo que Putin recibió el mensaje. Mencionó lo siguiente: dejé muy en claro que si invade Ucrania habrá grandes consecuencias económicas como nunca jamás han visto ni se ha visto, dijo Biden así a los periodistas en la Casa Blanca. Putin, sin embargo, defendió la movilización de hasta 100.000 soldados rusos a la frontera con Ucrania por considerarla una medida defensiva en medio de los temores de Moscú de que su vecino esté siendo arrastrado hacia la esfera de la OTAN. Biden advirtió también que además de las medidas económicas, Washington reforzará su presencia militar en países de la OTAN en el este de Europa si Moscú ataca a Ucrania. Vean estas imágenes, porque un instructor que solo llevaba puesto su ropa interior persiguió a un ladrón e hizo que éste dejara todo su botín. Las cámaras de seguridad con detección del movimiento instaladas afuera de su casa en Inglaterra alertaron a Kian. Kian compartió la grabación del incidente en su cuenta de Instagram,
apodándose así como Capitán Calzoncillos. En el video se puede ver al delincuente buscando en el maletero de un auto aparcado, estacionado, al tratar de llevarse dos cajas de herramientas e intentando acceder a otro vehículo. Mira hacia atrás y tira los objetos al ver a Kian corriendo hacia él a toda velocidad. Por su parte, la policía del condado todavía no ha dado con el paradero del presunto delincuente. Vamos con Carla Mosigo y todo en la información de tendencias. Muchas gracias, Cas. Excelente jueves y como todos los días le voy a traer esos videos que son tendencias en las redes sociales y que usted no se puede perder. Y comenzamos con el siguiente video que usted cuando lo vea va a decir, wow, qué talento de esta chica. Déjeme le platico que esta TikToker se volvió viral al imitar diferentes acentos y pues hacerlo a la perfección. Algunos de los acentos que habla como si fuera ella nativa de ese lugar son Puerto Rico, México, Argentina, Cuba, España, Venezuela, Colombia y Chile. Cerca de 2 minutos lo que dura la grabación y pues sorprendió a todos los usuarios que vieron el video, ¿verdad? Le platico que el video se viralizó rápidamente y ya tiene más de 1,5 millones de reproducciones en esta plataforma. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Estoy acá con mi prima y ella me va a decir diferentes acentos y yo tengo que cambiar la manera en la que estoy hablando. Puerto Rico. Porque yo le digo, Andrea, vamos a salir con el carro y vamos a dar una vuelta para practicar. Una puede practicar manejar por acá, México, por las calles, güey, de que yo te presto mi coche. O sea, dábamos 1,000 vueltas. O sea, es acción de gracias. Yo siento que es importante como hacer actos de bondad. Argentina. ¿Sabes lo que te digo? Yo pienso que aparte hay que estar agradecidos. Hoy es un día para recordar las cosas buenas que tenemos. Cubano. O sea, Mimi, yo te digo, tú tienes que estar agradecido. A veces uno se lo olvida y uno da todo lo que tiene por sentado. Español. Y sabes, y andas de mal agradecido y sientes que mereces todo. Pues no, que hay que decir, gracias a Dios yo tengo. Venezolano. Sabes, todas las cosas que yo tengo. Porque tú no tienes que tener nada al final del día. Tú tienes que valorar Colombiano. Cada pequeña cosa, parce. Uno tiene, o sea, yo estoy súper agradecida de que vos estés acá y de que podamos compartir Chileno. Este momento. Y eso es todo lo que digo, creo que acabamos de acabar. Muchas gracias. Tiempo. Y continuamos con el siguiente video que la verdad hay que tenerle un respeto a lo que son las mascotas o a los animales salvajes y que no nos pase como el siguiente joven. Déjeme le platico que un hombre fue atacado por una pitón mientras se encontraba en su casa rodeado pues con acompañado de su familia. En el video que se realizó en Twitter se puede apreciar cómo el hombre se encuentra abriendo la caja donde se encuentra la pitón. De manera sorpresiva el animal se lanza sobre el rostro de su dueño y pues se niega a soltarlo pues mientras no deja de gritar. Fue apenas con la ayuda de sus hermanos que pudieron quitar al reptil del rostro del señor. Pero vamos a ver aquí este video. Y ya por último le voy a presentar el siguiente video que a más de uno nos causó risa y pues que nos puede pasar a cualquiera en la posada del trabajo que ya están comenzando a iniciar. Y déjeme le platico que este hombre se le pasaron las copas en la posada de su trabajo, pero pues eso no fue impedimento para convertirse en el ganador de la rifa. En un video que circula en Facebook se puede apreciar cómo el trabajador se le pasaron las copas que hasta se quedó dormido. A los pocos minutos que inició la rifa, uno de los boletos ganadores era del empleado que estaba tomado y pues rápidamente, mire, como buenos compañeros lo cargaron y lo llevaron al escenario pues para que recogiera su regalo, ¿verdad? Pero no quiero decirle, no quiero platicarle más y vamos a ver aquí el video. Yeah.
cabe duda que este chico jamás se le va a olvidar esa posada, ¿verdad? Pues bueno, esos fueron los videos más virales de este jueves. Espero que le haya gustado y aprovecho para y recordarle que nos sigue en nuestras diversas redes como Ciber TV Noticias. Yo soy Carlos Mosigo y que tenga un excelente jueves. Muchas gracias, Carla. Bueno, yo creo que le sacó una que otra carcajada a usted ahorita que nos esté viendo. Vamos a cambiar de información porque vamos a los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Jazmín, qué gusto saludarlos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El día de ayer por la noche, la selección mexicana tuvo su compromiso, un partido amistoso ante la selección chilena. El resultado terminó en empate de 2-2, donde México presentó un cuadro plagado de jóvenes promesas que pues hubo presencia de aficionados. Sabemos que estos moletour son para eso, para recaudar pues algo de dinerito que llega a las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol. Los elementos mexicanos convivieron con los aficionados, fue aquello toda una fiesta y ahí estamos viendo. El capitán del equipo mexicano fue el futbolista de los Rayados del Monterrey, Eric Aguirre, y Jordan Silva, quien marcó uno de los goles mexicanos. El otro gol lo marcó el delantero del Cruz Azul, el Chaquito Jiménez. Hubo presencia por ahí de ex futbolistas, todo fue una fiesta. El partido lo iba a ganar la selección mexicana, pero los chilenos se rehusaron a perder y en los últimos minutos marcaron el gol del empate. Entre las novedades, este hombre que pues tuvo algunos minutos, entró de cambio y pues no marcó la gran diferencia, pero sí hay algunos elementos que mostraron buenas condiciones. El caso de Córdoba, Ponchito, que jugó de titular también dentro de los elementos de Rayados de Monterrey. Acevedo, que estuvo en la portería, fue tan pedido y tuvo por ahí buenas actuaciones. En los goles poco pudo hacer el guardameta del conjunto del Santos Laguna. Así que pues México empató ante Chile 2-2. Cosas positivas para destacar de Gerardo el Tata Martino con estos elementos juveniles, que algunos de ellos buscarán a ver si les alcanza un lugar en el Mundial de Qatar del año entrante. Y bueno, pues ya dejando el tema del lado de la selección, hoy arranca la final del fútbol mexicano. Yo sé que a muchos tal vez no les interesa tanto porque pues no está ni Tigres ni Rayados y estamos acostumbrados a que por lo menos esté uno de los dos peleando el campeonato, pero no va a ser así. Son estos dos equipos, Atlas y León, que el día de ayer tuvieron su día de medios. Ahí pues convivieron los elementos, los entrenadores, los jugadores, y fue toda la prensa local y nacional para poder platicar tanto con Ariel Holland de León como también por el técnico del equipo del Atlas, que pues estuvieron atendiendo los medios de comunicación. Ahí vemos a Diego Coca también. Y bueno, pues todo aquello para darle ya preámbulo a lo que será esta final. El partido de ida es esta noche, para que no se lo vaya a perder. La vuelta sabemos que será el domingo, donde se definirá al nuevo monarca del fútbol mexicano. Atlas y León esta noche, el partido de ida que se disputará en el Nou Camp. Y vamos a pasar con algo delicado, una noticia triste y lamentable, y guardamos pues la seriedad correspondiente. Y es que el día de ayer por la tarde se anunció esta lamentable pérdida. El ex delantero argentino Alfredo Moreno falleció a los 41 años de edad, que pues era naturalizado mexicano. Fue operado de urgencia de una obstrucción en la vesícula biliar y al ser intervenido los doctores encontraron un tumor maligno que afectaba partes de otros órganos, por lo que pues la familia del exfutbolista buscó donadores de sangre y plaquetas. Así lo había publicado el Club Necaxa. ¿Se acuerda que le presentamos aquí que pedían donadores de sangre y plaquetas para poder operarle ese tumor maligno? Pues no. La operación se complicó y a fin de cuentas las cosas ya no fueron pues por buen camino y terminó perdiendo la vida el exfutbolista argentino, naturalizado mexicano, que militó en equipos como Necaxa, San Luis, América, Atlas, Tijuana, Puebla, Veracruz y Celaya. También tuvo un paso por el equipo de Tigres, como lo estamos viendo en pantalla, que fue como refuerzo en la primer Copa Libertadores del conjunto felino. Descanse en paz Alfredo el Chango Moreno, y pronta resignación para toda su familia y para todos los aficionados, porque seguramente tenía muchos seguidores el Chango Moreno después de que tuvo buenas temporadas en los equipos en los que estuvo. La verdad es que fue un jugador que siempre rindió, siempre entregó el máximo, tenía calidad, tenía toque, tenía gol. Entonces pues sí, es una
pérdida lamentable, y así lo demostraron la mayoría de los clubes de la primera división del fútbol mexicano, que expresaron sus condolencias en publicaciones en redes sociales, como Tigres, como Rayados, como la misma Liga MX, que pues le deseaban un adiós. Incluso Boca Juniors, fue jugador de Boca, el Chango Moreno, y también pues se consternaron ante esta noticia el conjunto de Boca Juniors. Ahí también la Liga MX sumándose pues a esta lamentable noticia de el fallecimiento de Alfredo "El Chango" Moreno. Y vámonos con otro tipo de información a nivel internacional, y es que lo de ayer, el Barcelona, increíblemente, lo que no pasaba desde hace 20 años, algo inimaginable, hace pues unos escasos 2, 3 años no nos imaginábamos al Barcelona en esta situación. Perdió 3-0 ante el Bayern, ya no era ninguna novedad, todos esperábamos que iba a perder, pero otra vez goleado, 3-0 como en el partido pasado, pero ahora jugado en casa del Bayern, y terminó quedando eliminado Barcelona en fase de grupos. Ahora irá a la Europa League, después a donde van los equipos que queden eliminados en fase de grupos de Champions, los mandan a jugar la Europa League como premio de consolación. Ahí vemos las imágenes, esta imagen habla por sí sola, un jugador del Barcelona tirado, derrotado, volteando a ver hacia arriba a los que ganaron, a los que festejaron y a los que calificaron a la fase de octavos de final invictos, como lo es el Bayern, con todos sus partidos ganados. 6 duelos, los 6 ganados, solamente recibieron 3 goles en contra, y Barcelona quedó fuera porque el Benfica también hizo lo correspondiente al ganar su partido ante el Dinamo de Kiev. Así las cosas dentro de la Champions. El resto de los resultados que se dieron el día de ayer: la Juventus, por la mínima diferencia, 1-0 le ganó al Malmö. El equipo del Chelsea, 3-3 empató ante el Zenit, este sí es un resultado también sorpresivo. El Bayern, ya lo veíamos, 3-0 al Barcelona. Benfica, que ganó 2-0, y con ese resultado dejó sin posibilidades ni esperanzas al conjunto catalán. El partido de Villarreal contra el Atalanta fue pospuesto, y bueno, pues es el duelo del Sevilla, que pierde y también va a Europa League. El equipo de los le pegó 3-1 al Wolfsburg dentro de la actividad de la Champions League. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa. Ahora vamos a los espectáculos con Alfonso Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de la farándula y lo hacemos con bonitas noticias. Y es que el día de ayer nuestra reina de belleza Jimena Navarrete, sí, nuestra reina de belleza del 2010, se convirtió en mamá por primera vez junto a su esposo Juan Carlos Valladares. Ahí lo estamos viendo justamente en la pantalla, las imágenes de la pequeña Jimenita. ¿Por qué? Porque llevará justamente el nombre de su guapa mamá. Estamos viendo parte de las imágenes que compartieron tanto el papá como la orgullosa mamá y también la famosa revista Hola. ¿Por qué? Porque la exclusiva la vendieron a esta revista, obviamente por un tremendo billetote, porque los pañales no son de gratis, ni la leche también que va a tomar la bebé, así que hay que sacarle buen provechito. Y desde ahorita, bueno, pues ya vendieron esta exclusiva. Ahí estamos viendo, mire, el piecito, justamente esa huella que le toman cuando pues recién nacen los bebés, se la puso el papá en el brazo. Queremos pensar que se la va a tatuar, ¿verdad? Porque por algo lo hizo. Y bueno, aquí parte de estas imágenes que mostraban ayer ante la llegada justamente de la pequeña Jimena. Bueno, más que belleza de bebecita la que presume justamente esta pareja. Juan Carlos Valladares nació, obviamente, y pues para bien, llena de salud, nació en San Luis Potosí, donde está trabajando el papá actualmente, y bueno, pues ahí vemos a la pareja muy emocionados por la llegada de la pequeña Jimena, la primera integrante de esta familia, que dicen será pues con más integrantes, después ya van a dejar pasar un tiempecito, obviamente, pero bueno, felicidades a Juan Carlos Valladares y también a Jimena por esta preciosura que estamos viendo en pantalla, la pequeñita Jimena, quien, bueno, pues ya llegó a este mundo, por supuesto, a dar felicidad a estos padres que sí la compartieron a través de las redes sociales. No es la cachetona, señora.
Ahí está justamente también el feliz y orgulloso padre de esta bebecita. Vámonos a más información, información internacional. Y también buena, porque resulta que después de toda esta situación que había pasado Britney Spears durante los últimos años con la tutela por parte de su padre, bueno, pues ya hemos sabido y conocido que poco a poco ya se estaba librando de ella. Prácticamente ya es casi libre. ¿Por qué digo casi? Porque le faltaban algunos pasos a dar, los cuales ya están próximos a concretarse. El día de ayer los medios internacionales dijeron que a Britney ya se le ha avisado que tendrá que firmar un papel ya para tener la libertad total, para poder ya ella tener poder sobre su vida. Imagínense, ¿verdad? Qué irónico, que no podía hacer muchas cosas porque estaba obviamente bajo esta tutela. Ya podrá utilizar su firma, porque antes ni eso podía hacer. Cualquier documento tenía que ser firmado por su padre y, por supuesto, primeramente revisado por los abogados de la cantante, que estaban impuestos también por el padre. Bueno, pues ya próximamente ya podrá ya tener su poder total, firmar los documentos que quiera. Espero nada más que los documentos que firme lo haga bien pensadito, porque uno de los documentos que firmará próximamente pues es la boda de matrimonio con su pareja, que bueno, también ya está ansioso por llegar a la iglesia con Britney Spears. Y también se dijo que, bueno, pues ya también podrá utilizar sus finanzas, sus millones abiertamente, porque también prácticamente el papá, mire, le tenía ahí un filtro bien marcado. Dicen que le daba como que $5 cada fin de semana. Y hazlo rendir, Britney. Así le decía, no, ahora ya podrá utilizar sus millones que para eso ha trabajado y los cuales también irónicamente no podía utilizar por lo que le estaba haciendo su familia. Oiga, que por cierto, también hay una información de Britney, y es que salió mucho el día de ayer. Se dijo que ya está prácticamente casi todo listo en cuestión de los preparativos para la boda de la cantante. Pero ¿qué cree? Habrá unas personas faltantes en esta ceremonia. ¿Y quiénes son? La familia, exactamente, así lo dijeron, que Britney dijo, ninguno de mis familiares va a estar invitado, dígase, ni mi papá, ni mi mamá, ni ninguno de mis dos hermanos, porque de verdad no los quiere ver ni en pintura. Qué cosa tan fuerte, ¿verdad? Pero bueno, le deseamos toda la felicidad a Britney, que esta sea la buena, que esta pareja que tiene pues la haga feliz y le dé todo lo que le falta a la cantante, cuestión de situaciones emocionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, le mandamos toda la buena a Britney Spears, que ya está próxima a firmar y ahora sí ser libre al 100%. Información de los espectáculos, que tenga un excelente jueves. ¿Usted qué haría con 200,000 pesos? Quien tiene la oportunidad, pues bueno, los boletos agotadísimos. Entonces, ¿usted piense qué haría con 200,000 pesos? Bueno, por lo pronto voy a mandar unos saludos. Muchas gracias a todas las personas que han estado al pendiente de la transmisión. Le mandamos saludos a Yajaira Martínez, que ahorita está al pendiente. Humberto García, a Jesús Mata, que dice saludos, saludos a todos. Buen día, buen jueves. Un saludo también, nos están mandando muchos saluditos desde el Carmen, Nuevo León, nos han escrito. Faustino García dice, buen día, saludos desde el Carmen. Laura Galván, también saludos desde el Carmen. Rosa Peña, saluditos desde el Carmen, Nuevo León, y del Rincón del Carmen. También dice un saludo para Fernanda Cázares, que también está aquí al pendiente de la transmisión. Le mandamos un saludo y un abrazo muy grande. Muchas gracias a todos por estar al pendiente, así que nos vemos a las 12 con más detalles.